Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo de Scrap, estamos aquí con Loma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jairo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué vamos a ver hoy, Loma? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Este coche? A ver, tío, vamos a ver, pedazo de coche, por favor. Pues ya, no veas, ¿no? ¿Cuántas cosas, no? Pero no, Jairo, esto no es lo que os íbamos a traer hoy, no. ¿Ah, no? Es otra cosita. No puede ser. ¿Eh? Es algo mucho mejor, Jairo. No, gente, lo que os queríamos enseñar era realmente esto, un tanque destruyendo una casa. Que no, hombre, Jairo, que no. ¿Cómo que no? ¿Qué tanque, tío? Vamos a ver. ¿Qué demonios? ¿Para qué me traigo, tío? Aquí las cosas. ¡Vamos, ¡Oh, hombre! Madre mía, ¿cómo, ¿qué es esto? Pues esto realmente era lo que os queríamos enseñar, gente. Este pedazo de construcción. Bueno, realmente son dos, como podéis ver. Bueno, Lomac ya lo está trinchando. Madre mía, Lomac, déjalo, por favor, déjalo vivir. ¡Fuera! Madre mía, qué exageración, qué exageración. Pues lo que os queríamos enseñar es esta pedazo de construcción, gente. Y lo que habíamos pensado, no se pueden romper las cosas en Scrap, como ya sabéis. Pero es esto, era juntar este hotel del pánico, que es una nueva construcción de estas que ya os enseñamos hace un tiempo, que se pueden, bueno, que están como rotas. Y pues coño, queda perfecto. Anda que no, Un poquito bestia, pero oye. Y para abajo, y me voy para abajo. Y ya, para el suelo. A ver, espérate, a ver, ¿puedo subir por aquí? ¿Así yo controlo la otra parte o qué es? Sí, mira, puedo subir. Sí, ¿saltas bien? Ah, no, espera, aquí puedo. Ah, no, vale, espera, sí. Yo creo que puedo llegar, Sí, hasta a punto. No, tengo que estar más cerca. Parkour de. Parkour de. Ah, no, espera, ¿qué coño leches? Por aquí al lado. Parkour de máquina. Ahí está. Ahí estamos. Va para arriba. Ah, estoy medio bugueado. Subiendo. Espérate, que ahora. Ya, ¿no? Ahí está. Porque la gracia es que, como bien ha enseñado Lomac, podemos controlar a los dos. ¡Destrúyelo, Lomac! ¡Destrúyelo! A ver, es que ya demasiado llega un punto en el que es que ni gira, ¿sabes? ¿Y yo no puedo girar? Ah, no, sí, oye, sí. Mira, ¿es lo más gracioso? ¿Te has dado cuenta de que no da apenas lag? Pues no, realmente es bastante raro. Yo pensaba que cuando lo iba a juntar iba esto a petar. Yo pensé que esto se iba a lagar, pero cosa mala, ¿eh? Pero no, mira, y te acabas de estampar, ¿sabes? No. No la dejas, tío. No, para nada, ¿eh? Guau, wow, cómo molaría que los bloques pudieran saltar. Sería increíble, ¿eh? Ver saltar los bloques al hacer esto. Sería una pasada, ¿eh? ¡Destrúyelo! Es lo que le falta, ¿no? Nada más a este juego. Los demoledores de Scrap Mechanic. Pues sí, ¿eh? Si le añadieran algo así como en plan físicas para poder destruir las cosas. Increíble, ¿eh? Vea la de cosas que habría. Bueno, ya de por sí hay bastantes cosas por ahí curiosas, muchos misiles. Uf, la de locuras, de verdad, que podríamos llegar a hacer. ¡Ay, vale. Dios! ¡Hostia! Digo, ¿qué ha pasado? Lo dejamos ahí aparcado, ¿no? Sí, vamos a ver el hotel, ¿no? Ahí está. Vamos a ver la atracción principal, que es el mismo que ha hecho todas las cosas del apocalipsis, tío. Sí, es el mismo. Hace unos días subimos ese vídeo, que os gustó bastante. Y pues esta es una nueva del mismo creador, como bien dice Loma. Lo veréis ahora en las letras que pone, como en otras construcciones suyas, H25, tío. No sé qué tiene con el H25, pero oye, el tío lo pone. Bueno, yo más que preocuparme por qué tiene con el H25, yo me preocuparía de por qué tiene pingüinos, bueno, perdón, patitos. Patitos metidos dentro de la nevera. Yo me preocuparía más por eso, A ver, pues nada, oye, vamos para adelante, vamos a ver qué pasa. ¡Ay, Dios mío, Lomac! ¿Dónde fuiste? Adiós, me fui.
Pero ese PDS yo también aquí. Quiero, loba. Ule, qué buena. Uf, casi me paso, chaval. Aero, tengo un problema. Oye. La bañera me ha tragado. ¿Desapareció Lovac? ¿Qué demonios qué es esto? ¿La bañera del demonio? A ver. Madre mía, normal que ponga el hotel del pánico, tío, normal. Ya empiezo a tener miedo. A ver, todo dice que nos montemos aquí. Tiene un botón. Espérate, vale, ahí se ha abierto algo. Yo escuchaba algo, pero no. Ah, aquí detrás. Ah, vale. Ah, la puerta se abre. A ver, ay. Madre mía, ¿eh? En verdad, es que se ve perfecto, tío. Todo destruido y la pedazo de máquina ahí con la que lo hemos destruido. Yo de verdad no sé qué arte tiene el tío. O sea, ¿cómo lo hace? Si es que de verdad lo llega a construir todo y luego se pone a hacer boquete por todos lados. No. Ya te lo dije, yo tengo una teoría. El tío es un vago. No le acaba de gustar construir, entonces dice, bueno, pues lo construido destruido, solo construyo la mitad y ya está. Esa es mi teoría. Oye, ¿y aquí? No, Mac, espera. ¿Y esta puerta? Lo estaba mirando, pero no se ve que haya ningún botón. A no ser, a ver, por aquí. No, esto es un timo, es un timo. Lo estoy mirando con la de conexiones. Sí, me ha dado a mí también la intriga de que hay detrás de esa puerta que pone no entrar. Oye, que se nos cae el puente, salten. Cuidado. ¿Por qué he vuelto al mismo sitio? Oye, chaval. Enciende los botones. Es la puerta fantasma. ¿Has apagado los botones? No, yo le daba uno solo para abrir la puerta. No. Ah, que, bueno, la he liado. Pues me parece a mí que la he liado, exacto, porque aquí no hay nada. Me imagino de que se bajan estas escaleras. No jorobáis, la he liado, tenemos que volver a hacer el circuito. Bueno, a ver. Tirarnos por aquí, volverla a dar y volver a subir. A ver. Se ha encendido la luz. Ah, hostia, ¿verdad? Pero la puerta. Ya te digo, yo no veo que aquí tenga ninguna conexión, ¿eh? No tiene conexión. No, yo no veo que tenga ninguna. No, tienes razón, tío. No tiene nada. Solamente la luz está conectada. ¡Wow! ¡Qué curioso! Tío, pero si yo no. ¿Qué cojones? No, Mac, yo solo toco el botón de la puerta y ahora sí. ¿Qué coño? Yo me voy por si acaso. He tocado solo el botón de la puerta y estaba la escalera bajada, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Que sí, yo no he hecho. Bueno, pues podéis verlo en mi vídeo, ya lo verás, que yo no he hecho nada. Solo toca el de la puerta. Vale. ¿Veis aquí que pone ahí también, H25, tío? O sea, es que el H25, de verdad, no sé qué tiene. Bueno, alguna referencia tiene que ser, está claro. ¡Ay, Dios! Me caí para abajo. ¿Caíste? ¡Apua! Yo también me caí. Coño, se han bajado hasta. Se bajan las flechas. Oye, ¿esto aquí? Mira, tenemos aquí. Pero es que. Una pequeña bici, ¿no? Por aquí. Con silla y todo, y una cama. Bueno. Ten en cuenta que estuve viendo el otro día, estuve repasando un poco lo que habían enseñado los de Scrap en las actualizaciones que querían poner. Y tenían idea de poner un mapa apocalíptico. O sea, esto, si lo ponen, puede quedar muy guapo, todas estas construcciones. Bueno, ahora que me doy cuenta, ¿has visto esa cama? ¿Cómo la ha puesto? ¿Qué caja? La cama. Ah, hostia. La cama azul. Está que se cae la cama, vamos. Y me tiro. Oye. Ah, hostia, pues no te tira. Ahora. La ha costado. Y acabamos llegando al principio, ¿cómo puede ser esto? Porque habrá que pasar por aquí, ¿no? Me imagino. Ah, vale, claro. Ahora hay que intentar no pillar el salto este. Uy, adiós, me he librado. ¿Qué coño? No más. ¿Estás vivo? Todo temporizado por lo que veo, tío, por aquí. Y llegamos al bar, tío. A ver, por cierto, aquí hay un botón. ¡Camarero! Por favor. Mira, has tirado la bañera tú. Oye, mira, le ha dado un. Mira, ya está. Claro. Ya sé que a qué viene todo esto, Loma. Fíjate lo que hay aquí. Una taza. Todo esto.
Toda esta construcción. La de la taza. Exacto, es para poderle dar uso a la taza. Para poder acabar poniendo algo con la taza. Y a ver, yo creo que no se nos escapa nada, ¿no? Por aquí. Yo no he visto así nada. A ver, no. Oye, no hay nada más, ¿no? Oye, espera, soy yo. A ver, ¿y la otra taza? Bueno, oye, taza. oye. Frena, vale, frena. Oye, que se puede. Mira. Que se pueden llenar o qué demonios. Hay un patito dentro de la taza. Hay un pato dentro de la taza. Ah, vale. Y da la sensación como que se esté llenando. Vale, hostia. Digo. Digo, a ver si yo no me di cuenta que se podían llenar las tazas ahora también. Ya te digo, todo esto estaba pensado para eso. Y la salida. Qué chulada, ¿eh? Lo que decíamos. Lástima. Uf, que si pudieras usar esa máquina para destruir el edificio, sería brutal. Sería brutal. Estaría muy bien. Ya no lo hubiésemos cargado, eso está claro. Bueno, por supuesto, vamos, máquina. anda que no hubiéramos hecho cosas así. La verdad es que esta máquina está para romper las rocas, ¿no? Las piedras, claro, ahí en la claro, cima, sí, ahí sí. Y para la arena también y esas cosas. Es que vamos. Marina, esto es que con el rodillo ese que tiene. Esto yo diría que es eso, para los minerales, ¿no? Y demás, para partir rocas. No sé. Sí, no sí. Sé. Con eso lo destrozas todo, vamos. Pues bueno, gente, vamos a dejar este vídeo por aquí mientras me cargo a Lomar. Ven aquí, Lomar. Así que nada, gente, como siempre tenéis su canal en la descripción y los de todos los creadores de las construcciones que habéis visto. Espero que os haya gustado este vídeo y si así, pues ya sabéis, dadle like y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.